En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor Jesús, que tanto nos ama, esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Nos disponemos a celebrar esta misa de acción de gracias de los 15 años de Natalia Betzabet. Para participar mejor de esta Santa Misa, vamos a reconocernos pecadores. Dejamos un momentito de silencio. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos.
En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron de nuevo a Jerusalén. Mientras Jesús caminaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te ha dado autoridad para actuar así? Jesús les respondió: les voy a hacer una pregunta. Si me la contestan, yo les diré con qué autoridad hago todo esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contéstenme. Ellos se pusieron a razonar entre sí. Si le decimos que de Dios, nos dirá entonces por qué no le creyeron. Y si le decimos que de los hombres, pero como le tenían miedo a la multitud, pues todos consideraban a Juan como verdadero profeta, le respondieron a Jesús: no lo sabemos. Entonces Jesús le replicó: pues tampoco yo les diré con qué autoridad hago todo esto. Palabra del Señor. Bueno, esta palabra de Dios, sobre todo tratando este pedazo del Evangelio, nos dice cómo los enemigos de Jesús, todavía no era la iglesia, estaba ahora sí que naciendo, y entonces van y le preguntan acerca de Juan el Bautista, pero sobre todo en el bautismo, porque él lo bautizó. Y por eso les dice: ¿esto viene de Dios o es de los hombres? Y ellos, dice, lo comentaron diciendo: pues no lo sabemos. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Ahora lo que dicen las palabras del hombre, y quiero referirme a Natalia, dice, yo creo Natalia, no sé cómo dicen hoy, pero fíjate bien, ahorita que llegas a esta edad tan hermosa, enséñate a cuidarte, porque hoy te lo digo desde aquí mismo, no sé dónde vivas, pero aquí mismo está bien peligroso, y como que son así como la carne, como se le pone para ir a pescar, buscan y seleccionan de todo, pero buscan especialmente a las jovencitas, no tontos, están jóvenes, bellas, les digo yo, esbeltas, y empiezan en esta edad tan hermosa, ¿verdad? Y entonces, pero también por eso este es el peligro que corremos y vivimos hoy. Hay veces que sale la muchachita a la escuela o a trabajar o a alguna parte y ya no regresan. Y a veces no nos damos cuenta. Por eso, Natalia, te hago la exhortación que te comunique siempre. Yo imagino que ustedes son ya la gente de hoy muy tecnológicos, todos, casi la mayoría traemos un celular. Pero también, y pues que tengas un contacto de confianza con tus papás. ¿Para qué? A veces ni siquiera te das cuenta, las mismas amigas te entregan o las venden. Y tú no te das cuenta por tu ingenuidad e inocencia, pero eso está de moda. Por eso las desaparecen. Discúlpame que te tenga que dar este consejo, pero es muy real, porque estamos viviendo en una sociedad violenta, insegura. Y te digo, sobre todo, somos muy dados a traer el celular, avísales, diles a dónde vas o dónde estás o que te recojan. No te subas con gente extraña ni ajena, y menos con los amigos o amigas. Ten mucho cuidado, ¿eh? Me toca decirte esto, yo ya sé que es regarla, o no sé cómo decirte en esta oportunidad, pero sí tengo que hablar de la palabra de Dios, pero también tengo que hablar del momento que estamos viviendo, ¿verdad? Y si no aprendemos a cuidarnos, ahora de repente ya desaparecen y ya no aparecen. Y ahí anda uno perdido, las mujeres que andan buscando, las buscadoras, dice, también las matan o desaparecen también. ¿Por qué? Por andar buscando a sus seres queridos, ¿verdad? Y entonces, enséñate a cuidarte.
Y también, muy bien, está este momento de tu vida para empezar lo que tú tengas que decidir, qué quieres hacer. ¿A qué me refiero? Si quieres estudiar, entrale de veras al estudio. ¿Por qué? No cuesta nada de barato las carreras y los haces gastar dinero nada más en balde. No vas a estudiar, dedícate al trabajo, a la entrega, también ahí se hace uno de dinero y de éxitos, que es lo que es, para que seas exitoso en la vida. Sí, también lo hay, pero ahorita es cuando debes decidirlo, Porque dicen, ay, es que estamos pensando en otra cosa, ¿no? Yo no entiendo a nuestros jóvenes. Estuve trabajando con ellos en la universidad varios años. Creo que entre más me metía con ellos, menos los entendía, ¿verdad? Y por eso le hablo así a Nathan, ¿verdad? Porque pues estamos viviendo. Pídele a nuestro Señor, dile a la Santísima Virgen María que te ilumine y te vaya guiando en este caminar de juventud que vas empezando. Y ya no digo más, simplemente por esto doy ese sabio consejo que se necesita. Pónganse de pie para no aburrirlos más. Ayúdenme, vamos a pedir juntos, vamos a pedir unos por otros, encomendando a esta jovencita y a sus papás, mucho pedirle a Dios para que les vaya bien en la vida y sean sobre todo exitosos. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Estamos pidiendo por esta jovencita, ¿verdad? Natalia Benzabet Barajas Rocha, que Dios la llene bendición, que la Santísima Virgen te guíe como mujercita y como un modelo de mujer, te lleve, te cuide y te proteja, hoy y siempre, con toda tu familia. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo compartir, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense como hermanos el saludo de la paz. Hermanos, hermanas, este es Cristo,
el Cordero de Dios, el que quita todos los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Muy bien. Es un vestidote. Habiendo recibido esta prenda de redención y vida, te suplicamos, Señor, que tu Iglesia, por la ayuda maternal de la Santísima Virgen, instruya a todas las naciones anunciándoles el Evangelio y llenen al mundo entero con la fusión de tu Espíritu Santo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les invito, vamos a consagrar a Natalia, a la Virgen María, y decirle: oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi fiel afecto te consagro en esta tarde y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí nunca apartes, ven conmigo a todas partes. Y ya que me concedes tanto como verdadera madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Vayan en paz, esta misa ya ha terminado. Somos muy poquitos, pero vamos a darle un aplauso a Natalia. Poquitos pero ruidosos, Natalia, así es de que ahí en la fiesta te organizan un aplausómetro para que todos te aplaudan, porque a misa no viene, pero a la fiesta sí, entonces que allá te aplaudan para que digas un aplauso verdadero. ¿Eh? Muchas felicidades, familia, muchas felicidades. Gracias. Natalia, ¿eh? Gracias. Pásensela muy bien, vámonos.